Hola, ¿qué tal? Soy Tony Doble y bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos con la serie de Rojo Fuego de Pokémon, después de dejarlo el otro día por aquí. He tenido un pequeño fail bastante gordo, porque he puesto a capturar la pantalla, he puesto a grabar el juego y no sé qué ha pasado, que no se ha puesto a grabar. O sea, he ido haciendo Pokémon a curarlo, porque lo dejamos aquí el otro día, y cuando me he querido dar cuenta, pues no estaba grabando, ¿no? Por suerte no he hecho demasiado y me he dado cuenta bastante pronto. Y nada, que se ha subido de nivel y bueno, creo que poco más. O sea, yendo a curarlos y tal, me encontré un par de combates y que se pues, ha conseguido subir a nivel 9, ¿no? Pero bueno, estamos pasándonos el Bosque Verde, lo dejamos aquí. Hoy vamos a ir a Ciudad Plateada a intentar pues pasarnos el líder, primer líder de gimnasio de esta región de Kanto, como es Brock. Y bueno, ya veremos cómo va, ¿no? No va a ser un líder a priori complicado porque tengo a Squirtle que es el tipo agua, pero bueno, iremos viendo a ver cómo va todo y nada, continuamos con esta serie ya, capítulo número 3. Y vamos a acabar de pasarnos este Bosque Verde y hacer ya un par de comandos antes de salir, ¿por qué no? Vamos a ir ahí a la derecha a ver qué hay y qué Pokémon nos sale, es un Caterpie. Bueno, por suerte pues nosotros ya tenemos un Metapod, nuestro querido Jordi Alba, que espero que nos dé muchas alegrías en el canal. Caterpie fuera, burbuja, burbuja. Y se acabó Caterpie. Pues nada, continuamos a ver qué hay por aquí. Creo que vamos a ir rápido porque las deportivas no me las han dado. Y bueno, me ha dicho mi hermano que me las dan en Ciudad Plateada, puede ser. No sé si habrá que pasar antes del primer generación o no, me parece que sí, pero bueno, voy de nivel 4. No sé si luchar, voy a luchar. No, ¿qué he hecho? Fuera, voy a luchar. Pero tengo bastante miedo de su picotazo venenoso porque me puede hacer bastante daño. Bastante daño que me puede envenenar, ¿no? Y no sé si hay algún entrenador más antes de acabar este bosque. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Me parece que sí hay uno más. Vale, un Caterpie. Pues vamos a cambiar y que luche. No, que luche Guaje, sí, que luche Squirtle, que vaya leveleándose para luchar contra Brock después. Conseguir esa primera medalla. Que creo que no voy a tener problemas, vaya. Solo falta que pierda algún Pokémon, ¿no? Voy a intentar asegurar lo máximo posible. Porque los primeros líderes, los primeros gimnasios que no voy a tener, se supone que los 6 Pokémon todavía, pues me puede costar más, ¿no? Al no tener 6 Pokémon, pues luchar contra refugio. No va a seguir de mucho, pero bueno. Continuamos. No me tengo muchos objetos, ¿no? Pero bueno, lo que decía, ¿no? Al principio, como no voy a tener los 6 Pokémon en el equipo, porque cuesta, ¿no? Encontrarlos. Solo poder capturar uno por zona y demás. Y muchos de los que encuentre le pasará como Weedle, ¿no? Que quizás no los quiero tener en mi equipo porque creo que no me van a aportar dinero en su lugar. Pues cuesta, ¿no? Los primeros líderes. Al no tener equipo completo, espero que poco a poco vayamos consiguiendo todos. Otro combate más, pues nada, Caterpie, vamos a pasarlo rápido, al 10. Pues nada, este lo va a luchar GC, y que suba también de vez en cuando otros, ¿no? No, bueno, GC ha perdido Tornado, como te lo he dicho, pues bueno, viene del Limpio Tesla. De hecho, va a luchar ahora GC, venga. Sí, GC, venga. Decía que pues que ni GC ni en este caso Jordi Alba van a luchar contra pues contra Brock, porque son Pokémon que contra el tipo roca no van a hacer prácticamente nada. Ser volador prácticamente de uno o dos golpes puede caer GC y también puede caer pues en este caso nuestro querido Jordi Alba. Venga, vamos, vamos a seguir avanzando. Weedle al 9, ostras, al 9, o sea, está al mismo nivel que yo. No, fuera, no creo que tenga problemas. Tipo bicho es muy débil contra tipo volador y la verdad es que GC pues Pichi es un buen Pokémon para empezar un juego. Sí que es verdad que después pues quizás cuando son de al mayor nivel pues Pichi ya no es tan bueno, ¿no? Pero bueno, para empezar no está mal. Teniendo el Bosque Verde, se encuentra Ciudad Plateada. Pues allá vamos, a Ciudad Plateada. Salimos de este bosque, que como nos dijeron, pues era un laberinto y así ha sido. ¿Has visto los arbustos que hay junto al camino? Puedes cortarlos con un viento especial de los Pokémon, sí, pero yo me tengo corte todavía. Muchos Pokémon se oyen en los bosques y pueda. Tienes que mirar y cortar hasta que son oídos todos. Vale, eso es lo que voy a intentar, ¿no? ¿Sabes que se puede cancelar la evolución de un Pokémon? Y esto es una tía. ¿Sabes que no puede cancelar, verdad? Cuando un Pokémon esté evolucionando, puedes pararlo y dejarlo como está. Sí, pero bueno. Yo evoluciono a Metapod, o sea que
casi, por favor. Ruta 2. Ruta 2. ¿Es una nueva ruta? Si es una nueva ruta, podría capturar. Voy a mirar el mapa. Pero porque no las tengo todas conmigo. Pues, vale, no es una nueva ruta, no es una nueva ruta. Creía que sí, pero no. Vale, ¿aquí hay algún entrenador? No. ¿Qué podemos aparecer aquí? Me parece que son los mismos que la otra ruta, ¿no? Sí, porque es un muy débil, así que supongo que será pues más o menos parecido, ¿no? Vamos a ver, tornado y que suba el nivel de esta. Ahí está. Vamos a poner ahora Metabot primero, que suba también al... Bueno, suba un poco... No, vamos con el Squirtle. Vamos con el Squirtle a intentar levelear al Guaje, que es el que se va a enfrentar a Brock, y... Vamos a hacer un par de combates rápidos... Ta, ta, ta. Que no me va a dar prácticamente nada al 2, que me puede dar un reto al 2. No me va a dar ni las gracias, o sea... Ficha 4 es que sí que me puede dar un poco más de puntuación. Vale, la casi, tres burbujas, me ha costado matarme. Quizás Brock no sea tan sencillo como yo pienso, con una burbuja que es un ataque tan débil, no sé yo. Y no sé cuánto andará de ataque especial este guaje, pero no me gusta, ¿eh? No me acaba. Soy la 11 como mínimo, venga. Vamos a ver. Vamos a continuar. Ciudad plateada. Ya estamos en Ciudad plateada. Vamos a activar el cartel. Listo para el entrenador. Todo Pokémon que luche en un combate ganará experiencia. Bueno, eso está bastante claro. Hay muchos entrenadores de Pokémon por aquí. Todos parecen cazaditos a los Brock. Del gimnasio de otra verdad. Pues así es. ¿Por aquí? ¿Qué tal que hemos escondido? Puede ser. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto es un... No, por supuesto que sí. En realidad no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. No. Listo el repelente para echar en el salido a los Pokémon. Ciudad plateada, una ciudad de roca grisácea. Sí, como Onix. Como Onix, es así de color gris, pues. Vale, este supone que no me deja pasar, ¿no? Sígueme. Vale, este supone que es el que me lleva a luchar contra Brock. Pero bueno, vamos a investigar antes un poco la ciudad antes de ir contra Brock. A ver si nos dan algo, porque esto me parece que es un museo, lo de arriba, que estamos ahora pasando por ahí. Y no sé si me da algún fósil o algo parecido, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos a verlo. Si es valiente, peleas contra Brock. Vale, soy valiente, pero todavía no estoy en las condiciones de luchar, o sea, tengo que recargarlos y demás, y bueno. Vamos a verlo rápido, sí, venga, gracias. ¿No soy esta casa de abajo? Que ahora mismo no recuerdo qué es, no sabía ni de su existencia. Eso dice el hombre mayor. Los Pokémon aprenden nuevos ataques a medida que crecen, pero hay ciertos ataques que hay que enseñarles. Sí, está claro que sí. Los Pokémon se dan más fácil hasta más que están heridos o dormidos. Pero no siempre es así. No siempre es así. Pues sí, no siempre es así. Vamos a ver qué hay más por aquí. El shop, otra casa. Vamos a esta casa. Chaval, jovencillo. ¿Has estado en el museo? No. De verdad, pues tienes que ir. A ello voy. Ah, que me lleva él. Iba yo, hombre, que aquí entro en la casa. Qué husmear, porque hay por la casa, hombre. Está aquí mismo. Hay que pagar para entrar, pero vale la pena, hasta luego. Hay que pagar. Hombre, espero que no sea tampoco demasiada pasta, ¿no? Hombre, un Nidoran macho. Siempre he tenido Nidoran. Nidoran, Nidoran. Pues nada. ¿Este hombre está fregando? No, hombre, en la cocina, vaya. Nuestro Pokémon es forastero, es difícil de manejar. Un forastero es un Pokémon intercambiado con otro jugador. Crece de prisa, pero a veces no hace caso a los entrenadores, no en combate. Ojalá tuviéramos algunas medallas. Pues sí, no sería nada mal, la verdad. Nah, vamos ya al museo y nos vamos al lo que nos interesa hoy, que sin duda es el gimnasio de Ciudad Plateada de Brock. Los niños pagan 50. ¿Te gustaría entrar? Sí. Vale, gracias. Pues nada, pago 50. Y esto solo de los fósiles, ¿no? Que si no recuerdo mal. Exacto, Aerodáctil y Kabuto son los fósiles de esta primera región de Kanto. Está muy pero que muy guapo Aerodáctil, ¿no? O sea, es una barbaridad. Qué golpe de suerte, nunca pensé conseguir ver huesos de dragón. ¿De dragón? What the fuck? Kabuto. Un primitivo y raro Pokémon. Pues sí, vamos a subir arriba de ahí. Esto se supone que es una nave espacial, ¿o qué le echas? Nave espacial, exacto. Quiero explicar, que está en modo, le pide a mi padre que me atrapara uno. O sea, le algo es que ver, chavalote. Sí, pronto tendrás a tu Pikachu. Lo típico que se dice a las niñas, ¿no? Sí, tú cállate que ya lo tendrás, pues eso, ¿no? Ah, tenemos una exposición sobre el espacio. El espacio.
La piedra lunar, porque es tan especial, yo no veo nada de otro mundo. Vale, esto es el uno de Clefairy, ¿no? Que se supone que es el MT Moon, que está a la derecha, ciudad plateada. 20 de julio de 1969, primer alucinante. Compré una tele de color para verlo. 69, ¿no es cuando el hombre pisó la luna por primera vez o algo de eso? Hacen referencia a eso, se supone, en el juego de Pokémon, o no sé. Bueno, tampoco encuentro tantas cosas, ¿eh? Ostras, aquí se ha entrado por detrás. ¿Sí? Me acordaba. Ah, no, pero aquí es el corte. Ah, qué mala suerte. ¿O no? Sí, no lo tengo. Pues nada, ¿qué hacemos? Pues a ver. No sé exactamente a qué nivel los tiene Brock. No sé exactamente a qué nivel. Podría mirarlo. Podría mirarlo, pero yo creo que no los va a tener más el 14-15, así que bueno, yo creo que Squirtle puede hacerle frente. Si eso, vamos a ver a qué nivel los tienen los entrenadores de... los entrenadores de antes del líder, y a partir de ahí decidimos, ¿no? O decido qué hacer. Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon. No soy entrenador, pero puedo decirte cómo ganar. Déjame que te diga la victoria. Está claro que quiere. Va, muy bien, vamos allá. El primer Pokémon que está en la lucha es el primero de la vista. Vale, perfecto, no, vamos a ver. Cambiar de los Pokémon podría facilitarte las cosas. Listo, vale. Vale, tienes que tener su Pokémon de plateado. Líder del gimnasio Pokémon de plateado. ¿No te iba a platear? Bueno, en fin, bro, tendrá el ganador verde. O sea, que verde ya está todo por aquí, ¿no? Vale, pues no. Vamos a prepararnos. Y creo que el que va a luchar aquí es Waje. Waje, porque es el que tiene, creo que todas las de ganar y no vale la pena perder tiempo. Vamos a ver cómo, qué tal le va con estos Geodudes. Creo que tendrá Geodudes, ¿no? Vamos a ver. Geodude, alto ahí, en Clenque. Todavía estás años luz de retraso, bro. O sea, que me digas todo eso. Años luz de retraso, bro. Estoy un palo, o sea, doy unos cuantos pasos más y puedo luchar contra él. No sé por qué me dices eso. Campista Angelito. Madre mía, vaya nombre, Angelito. Se me han puesto Ángel ACKs, ¿no? Al 10, vale. Pues Waje creo que también está al 10, ¿no? O sea, que en principio... Vamos a ver cuánto le hace la burbuja. Vamos a ver cuánto daño le hace la burbuja. Un Pokémon tipo roca que... pues, tiene debilidad máxima con los ataques tipo agua, tipo de defensa, vale. La burbuja supongo que es especial, así que ataque especial, y eso es buena defensa pues física, por así decirlo. Así que en principio, Yu ha sido fácil. Y me da más miedo Sonic, esa es la verdad. Sonic y Waje tiene de verdad. Sería bien que subiera al 12 o al 13, Waje. Sería muy, pero que muy bien. Madre mía, todavía sigo con Hipo, es increíble. Sans Drio, vale. Este Pokémon es de tipo tierra, se supone que está al 11, yo acabo de subir al 11, pues igual. Y el principio de la burbuja también tiene que hacerle bastante daño, vamos a verlo. Una especie de topo, ¿eh? Está bastante mal. No le hace prácticamente nada. Le ha quitado un cuarto de vida, un poco más quizás, o sea, le hace menos de lo que yo creía, ¿eh? No es mal que Sartre uno lo tiene en Lock, sino... un Sartre más nivel podría haberme dado bastante más problemas, ¿no? No es mal que lo único que hace es subirse a defensa, pero bueno. Nada, otra bruja hasta afuera. Normal es que suba al 12, vamos a pasar un poco rápido. Sartre un Waje 212. Vale, estoy al nivel 12. No sé si es nivel suficiente para ir a Brock todavía, pero yo como mínimo lo subiría al 13. Así que es lo que creo que voy a hacer. Voy a ir fuera, que me dice, este es bastante fuerte, pero no tanto como Brock. Bueno, Brock, ahora vengo. Vale, voy a ir a las hierbas de fuera, subirlo como mínimo al 13. Y diréis, ¿será un nivel de diferencia? No en tanto. En estos niveles tan cortos creo que sí que se nota la diferencia de uno o dos niveles. Y más porque solo voy a usar con Pokémon. Porque creo que ni Pidgey, en este caso GT, ni nuestro querido Metapod va a poder hacer nada. Así que nada, vamos a subirlo aquí al 14 rápido. O sea, al 13, perdón. Y nos vamos contra Brock. El primer líder de gimnasio en esta serie de Rojo Fuego. Espero pues poder pasarme y no perder ningún Pokémon. Y bueno, como tiene a Squirtle ya nada más empezar, va a ser bastante doloroso y no quiero que lo sea. Pidgey al 2, es que madre mía, no me dan puntos aquí. Si puedo irme al bosque. Al 3, como este no me dé bastante. Hombre, supongo que los que son machos te dan más que las hembras, más puntuación, ¿no? Nada, a ver si me puedo encontrar algún Pidgey al 4 o Rattata, que no vale casi ni la pena ni luchar. Burbuja. Vamos al 13 como mínimo. Y nos vamos a por Brock, que espero no tener bastante problemas. La verdad es que estaba bastante confiado y después de ver
lo que me ha costado vencer a ese Sandstorm. Sí que es verdad que yo he tomado tantos problemas, pero... Madre mía. Pistola agua, vale. Ahora sí, creo que ya estoy salvado. La pistola agua sí que me puede venir muy bien. No me acordaba que lo aprendí a este nivel. Es que le voy a quitar el látigo. Látigo, fuera y aprende pistola agua. Vale, creo que ahora sí que no voy a tener ningún problema. No me acordaba, sinceramente, que Squirtle aprendió pistola agua. Y creo que ahora sí que no voy a tener ningún problema para vencer a Brock. Así que nos vamos a recargar a Squirtle, porque es el único que va a luchar. Y nos vamos a por Brock. Vale. No me acordaba de la pistola agua. Esto sí que se puede ser un gran handicap para Brock. Un gran punto a favor para mí. Y nos vamos para... a por la primera medalla. Ay, madre mía. Vamos a por Brock. Conseguís la primera medalla de ciudad plateada. Y si nos da tiempo, que yo creo que sí, o no, ya veremos, pues nos vamos a ir por los primeros pasos hacia el MTP. Vamos a centrarnos ahora en esta gran música, esta epiquísima. ¿Epiquísima? Sí, epiquísima, creo que sí. Música de ciudad, de los gimnasios Pokémon. Increíble, la verdad, y que te activa, ¿no? Te activa para el combate. Ya estoy notando ya cómo Squirtle corre la sangre de la victoria por sus venas, ¿no? Como quiere combatir ya. Y nos vamos a por Brock, a ver qué nos dice. Soy Brock, el líder del gimnasio de plateada. Creo en la gran resistencia de la roca y en la determinación. Por eso todos mis Pokémon son del tipo roca. ¿Todavía quieres desafiarme? Pues sí, hijo, eso venido. Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon. Muy bien, enséñame lo que vale. Pues vámonos al jaleo, querido Brock. Dos Pokémon son los que tienen. Y por cierto, tiene la ropa del anime de Pokémon, si no recuerdo mal. ¿De Hoenn? Me suena que es la de Hoenn, pero bueno. Está con Yodo un nivel 12, vale, estoy a un nivel más que él. Y con Pistola Agua en principio no tengo que tener problemas. En principio. Vamos a ver, Pistola de Agua, Yodo. Activate un golpe, madre mía, qué bien. Qué cambio de burbuja Pistola Agua, madre mía. Vale. Y con Onix, vamos a ver a qué nivel lo tiene. Nivel 14, vale, está un nivel más que yo. Pues de hecho bien en no subirlo más, porque como lo hubiese subido al 15 hubiese tenido problemas, la verdad. Yo sabía que era 14-15 y al fin pues el 14. ¡De un golpe! ¡Madre mía, Squirtle! ¡Madre mía, Squirtle! ¡Guaje David Villa! ¿Cómo está? ¿En qué nivel de forma está para la selección? Está para volver a la selección, nuestro querido Guaje. Nivel 14. Y de bueno, la mitad va faltando para subir al 15. Y ya está, derrotar al líder Brock. Primera medalla conseguida, sí señor. Te he subestimado. Como prueba de tu victoria, aquí tienes la medalla roca. WW, la medalla roca. Pues vámonos. Vámonos, que ya conseguí la primera medalla. Gracias, Guaje. Gracias, Squirtle. Como medalla oficial de la Liga Pokémon. Hará que tus Pokémon sean mucho más fuertes y la técnica del destello podrá ser utilizada en todo momento. 1400. Pues muy bien, ya tenemos la primera medalla roca para esta serie de Pokémon Rojo Fuego. Y nada, continuamos. Era... Joder, qué costipollo, madre mía. Espera, llévate esto contigo. Tumba rocas, ¿no? MT-39. La MT incluye un ataque que puede ser enseñado a los Pokémon, pero solo puedes usarla una vez. Así que elige con cuidado a qué Pokémon se enseñas. Contiene tumba rocas. Exacto. Puedes lanzar rocas, activar y bajar su velocidad. Pues nada. Ya tenemos la medalla. Vamos a echarle un ojo porque me hace ilusión. Ahí está la primera medalla roca. Qué bonita es. Bueno, en realidad es una roca. O sea, tampoco se ha calentado mucho la cabeza ni en hacer una imagen diferente. Pero vamos a curarlo. Ya pues nos vamos a pensar en el segundo líder, que va a ser nuestra querida Misty. Olvidada ya en el anime de Pokémon hace ya bastante tiempo. Y Pokémon de tipo agua. Creo que con Battlefree y Squirtle no voy a tener demasiados problemas, creo, vamos. Y nada, vamos a poner a otro primero para que vaya subiendo. Yo tenía ya el Battlefree, así que vamos a ver que suba niveles, cuánto llevamos. Vale, vamos a adentrarnos en esta zona del MT Moon y lo dejaremos después de... de hacer un par de combates. Vamos a comprar Pokéballs porque no sé cuántas de. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Comprar Pokéballs. Tengo 6, vamos a comprar 2. Tengo 3600 de dinero, vamos a ir ahorrando. Y nada, dejamos Ciudad Plateada. Paso fugaz en este capítulo por Ciudad Plateada. Tan solo hemos conseguido la medalla, que creo que no está mal. Aviso, unos jugadores han robado fósiles de Pokémon del MT1. Está la policía de Ciudad Plateada, se ha avisado. Ciudad Plateada.
creo que ya tiene que ver algo con el Team Rocket, pero bueno, vamos a pasar ya. Y este científico... ¡Hola, W! Menos mal que te pillo, soy ayudante del profesor Oak. Me han pedido que te diera una cosa, aquí tienes. Exacto, pues mira, mi hermano tenía razón y me han dado las deportivas. No está nada mal. Para correr pulsa el botón B, pero solo donde haya sitio. Bueno, tengo que volver al laboratorio, ¡hasta luego! Pues nada, ya me acaban de dar las deportivas, creo que no está nada mal. Tienen con una notita. Puedo ver el cielo, aquí tienes un par de deportivas a la revaliente. ¿Mi madre? ¿Cómo la da mi madre? Piensa porque siempre voy a estar aquí para apoyarte. ¡Ánimo, mamá! Pues nada, la deportiva se supone que es con la B. Vale, esto ya es un cambio ya bastante importante. Vale, pero bastante importante. Y llevamos por cerca de 21 minutos. Vamos a dejarlo ya por aquí. Y en el siguiente capítulo ya nos adentraremos, joder, en lo que es ya el MT Moon y ese problema con el Team Rocket de los fósiles. Capítulo creo que bastante, bastante bueno, en donde hemos conseguido la medalla roca. La verdad es que con bastantes facilidades. Y con esa sorpresa del pistol agua, que la verdad es que no me la esperaba. Creía que tenía que tirar de burbuja, pero por suerte no ha sido así. Y nada, nos vemos en el próximo episodio con más de Pokémon Rojo Fuego, con el capítulo ya número 4. Poco a poco avanzando aventura y nada. Como siempre, dar a like, suscribiros, compartir y poner comentarios, que ya tengo alguno que otro y estoy guardando nombres para que la gente, pues los próximos Pokémon que capture, pues se llamen como esa gente que me ha comentado. Así que de verdad, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio con más. ¡Adiós!